Open your Bibles, please. En el libro de Mateo, in the book of Matthew, capítulo 14, chapter 14. Y vamos a leer del versículo 22 al versículo 27. And we're going to read from verses 22 to 27. Mateo 14. Matthew 14. Del versículo 22. From verse 22. Al versículo 27. Verse 27. Cuando lo tenga puede decir amén. And when you have found it, please say amen. Amén. Mateo. Matthew. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. We're going to read it in the name of Jesus. En español primeramente. In Spanish. Versículo 22 dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios en esta mañana? How many can say amen to the word of God this morning? Tener ánimo. Be of good cheer. Yo soy. It is I. No temáis. Be not afraid. Versículo 25 dice. Verse 25 says. Jesús vino a ellos. Jesus came to them. Jesús vino a ellos. Jesus went to them. En esta mañana quiero predicar unos minutos, hermanos. I want to preach a few moments this morning. Un mensaje simple. A simple message. Jesús vino. Jesus came. Jesús vino. Jesus came. Y yo creo que en esta mañana. And I believe this morning. Con todo mi corazón. With all my heart. Que Jesús va a venir, that Jesus is going to come, a tu situación donde tú estás, to your situation where you are in. Jesús va a venir, Jesus is going to come, a tu familia, to your family. Jesús va a venir, Jesus is going to come, y cuando Jesús viene, and when Jesus comes, algo bueno, something good, va a pasar, is going to happen. Amen. Amen. Así que permítame predicar esto, hermano. So allow me to preach this morning. Está dentro de mí, pero poderosamente. It's inside of me powerfully. Espero que Dios me dé las palabras para poder predicarlo correctamente. I hope God gives me the words to preach. Porque this. Algo se va a desatar aquí en esta mañana. Because something is going to be let loose. Algo this se va a desatar en este lugar, something hermano. Will be let loose. Cuando this Jesús morning viene, when Jesus comes, se desata bendición. Blessing is let se loose. Se desata sanidad. Healing is let loose. No me voy a adelantar. I'm not going to hurry up. Los discípulos, the disciples, y Jesús, and Jesus, han tenido un día exitoso ministerial. Have had a successful day, ministerially speaking. Si en su casa usted lee los versículos antes del versículo 24, if at home you read the verses up before 24, usted va a leer una historia, you're going to read a story, o algo que sucedió, or something that happened, que fue un puro milagro. That was a miracle. Fue algo sobrenatural. It was something supernatural. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesus multiplied the fish and the bread. Y llenó la vientre de miles de personas. He filled the tummies up of millions, of thousands of people. Y no solamente llenó a las personas. He didn't just fill them up. Pero quedó sobras. But there was leftovers. Todo esto con cinco panes. All this with just five bread. Y dos peces. And two fish. Los discípulos, the disciples, han participado con Jesús, have participated with Jesus, en este encuentro sobrenatural, in this supernatural encounter. Ellos han sido partícipes, they have been participators, del poder, of, el poder y milagro de Dios, of the power and miracle of God. Han visto cómo en sus manos, they have seen that how in their hands, se multiplicaban los panes y los peces, the bread and the fish were multiplied. Nosotros pensamos, we think, que Jesús levantó los panes y los peces, that Jesus lifted up that bread and fish, y cuando bajó la canasta, and when he brought down the basket, la canasta tenía miles de panes y miles de peces. The basket was full of thousands of bread and fish. No sucedió así. That's not how it happened. Así,
Así es como sucedió. This is how it happened. Jesús agarró los cinco panes y los dos peces. Jesus grabbed those five loaves of bread Después and the fish. Después lo dio a su discípulo. Then he gave it to his disciples. Y le dijo a su discípulo, ahora tú anda y entrégaselo a la multitud. And he said to his disciples, you go and feed the multitude. Y el milagro fue esto. And this was the miracle. Cuando él entregaron a una persona, when they would give a piece to a person, todavía tenían el mismo pedazo y el mismo pedazo de pescado en sus manos. They still had the same fish in their hands. Fue un milagro de multiplicación. It was a miracle of A medida que andaban en fe, as they walked in faith, Dios se movía con poder. God moved with power. A medida que caminaban con fe, as they walked in faith, Dios se movía con poder. God moved with power. Entonces, hermanos, al terminar este encuentro, so when this finished, o este servicio poderoso que tuvieron Jesús y sus discípulos, powerful service finished that Jesus had with his disciples, ¿cómo piensa usted que estaba el ambiente en ese lugar? How do you think the atmosphere was like in that place? Uno de los más grandes milagros que hemos visto. One of the greatest miracles we've seen. Panes y peces multiplicados. Fish and bread being multiplied. La gente saciada. People satisfied. Y no solamente eso. And not just that. Jesús también estaba sanando. Jesus was also los healing cuerpos físicos. The physical bodies. Entonces era realmente un mover poderoso y extraordinario de Dios. So it was a powerful and extraordinary move of God. Los discípulos se sienten importantes. The disciples feel important. Porque Dios los ha tomado en cuenta. Because God has taken them to account. Dios ha tomado a hombres ordinarios y God simples has taken ordinary and simple para ser usados por Él to be used by him para llenar a la multitud, to fill the multitude en una forma milagrosa. In a miraculous way. ¿Cómo estaba el ambiente? How lo pregunto was, otra vez. How was the atmosphere, I ask again, en ese lugar. In that place. Había gozo. There was joy. Había alegría. There was happiness. Había espanto. There was singing. Había asombro. There was wonder. Había canto. There was songs. Pedro a lo mejor le decía a Felipe. Peter maybe said to Philip. Wow. ¿Viste lo que pasó esta tarde? Did you just see what happened this afternoon? Y Juan le decía a Santiago. And John would say to James. ¿Viste? Yo no puedo creer lo que pasó en mis manos. I can't believe what just happened in my hands. Yo no puedo creer lo que ha pasado hoy día. I can't believe what's happened today. Tenemos 5,000 hombres. We have 5,000 men. Sin contar a las mujeres y a los niños. Without counting the women and the children. Y yo no puedo comprender. I can't comprehend. Con mi mente natural. With my natural mind. ¿Cómo es? How it is. Que con 5 panes y 2 peces. That with 5 loaves of bread and 2 fish. Toda esta multitud ha comido. All these multitudes have eaten. Se ha saciado. They've been satisfied. Y ha quedado sobras. And there was leftovers. No sé cómo sucedió. I don't know how it happened. Pero sí sé algo. But I do know one thing. Fue algo divino. It was something divine. Fue el poder de Dios. It was the power of God. Fue un milagro de Dios. It was a miracle of God. No tiene que ver conmigo. It has nothing to do sino with me. Sino que tiene que ver con Él. Aleluya. Y los discípulos. And the disciples. Estarían, hermano, sintiéndose así. They were feeling like this. Nosotros estamos con el Pastor Jesús. We're with Pastor Jesus. Yeah, nosotros estamos en su equipo ministerial. We're in his ministry team. Y yo soy el asistente. I'm his assistant. Y yo soy el tesorero. I'm the treasurer. Y yo soy el secretario. I'm the secretary. ¿Y Jesús allá? Jesus there. Nosotros caminamos con él. And we walk with him. Había un ambiente, hermano, de aura, de awe, de asombro. There was an awe about them. Avivamiento. Revival. Gozo, joy, alegría, happiness. Bueno, cuando Dios hace un milagro debería traer gozo. When God does a miracle, it should bring joy. Debería traer alegría. It should bring happiness. Cuando el poder de Dios se está moviendo en una iglesia, when the power of God is moving in a church, debería traer algo dentro de nosotros que bring, dice. It should bring something inside of us that says. Eso no es simplemente un hombre. That's not just a man. Eso es el poder de Dios. That's the power of God. Y lamentablemente en las iglesias, and unfortunately, tenemos churches, gente we have people que cuando Dios se empieza a mover con that, poder, that when God starts to move with power, en vez de alegrarse, instead of getting se enoja, happy, they get angry. Pero en este día no había enojo. But in this day there was no había anger. Alegría. There was joy. Había júbilo. There was rejoicing. Había canto. There was songs. Hermano, Dios había hecho algo extraordinario. God had done something extraordinary. Amén. Amen. Entonces Jesús ahora, so Jesus now, le dice a sus discípulos, says to his disciples, pongan atención, hermano, abra su oído. Pay attention. Open up your ears. No deje que pase esta oportunidad esta mañana. Don't let this opportunity go by. La unción de Dios está aquí. The anointing of God is here. El poder de Dios está aquí. The power of God is here. No deje que pase el poder de Dios. Don't let the power of God go by. Porque Dios está esperando hacer un milagro en esta because mañana. God is waiting to do a miracle this grande, morning. Grande, aleluya. Great miracle. Grande. Great miracle. Jesús hace que sus discípulos. Jesus makes his disciples. Mira, dice. Look what he says. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca. Jesus straight away constrained his disciples to get into a escucha, ship. Escucha, hermano, la palabra hizo.
The word constrained here significa, en inglés es more powerful, constrained, significa que los a fuerza, los hizo a fuerza meterse en la barca. He forced them to get onto the ship. Los persuadió. He persuaded them. Prácticamente le dijo, tienen que subirse a esa barca e irse al otro lado. Practically he said, you need to get on that ship. Quiero que escuche algo, hermano. I want you to listen to something. ¿Por qué tuvo que Jesús hacer que ellos estuvieran a la barca e ir delante de ellos, de él, a la otra ribera? Why did Jesus have to make them get in the ship and go before him? Escuche, to the other side. Porque ahora estoy entrando en el mensaje. Escuche, now I'm entering my message. Porque ellos no querían. Because they didn't want to. ¿Quién quiere subirse a una barca en la noche? Who wants to get into a ship at night? Cuando Dios se está moviendo. When God is moving. Come on, come on, come on. ¿Quién quiere dejar? Who wants to leave? El lugar de abundancia. The place of abundance. El lugar de milagros. The place of miracles. El lugar de poder. The place of power. El lugar cómodo. In a comfortable place. Para meterse en una barca. To get into a boat. Donde no hay equilibrio, donde no sabemos realmente a dónde vamos. Where there is no balance and we really don't know where we're going. Jesús. Jesus. Quedémonos aquí. Let's stay here. Yo no quiero subirme al barco. I don't want to get on that ship. ¿No ves, Jesús? Yo estoy tocando, las personas están cayendo. I'm touching the people, they're falling. Yo, Jesús, si yo vi a alguien ser sanado de ceguedad. Oh, Jesus, I saw someone, a blind man, get healed. Yo no quiero subirme a una barca. I don't want to get into a ship. Esto está poderoso. This is powerful. Esto está bueno. This is good here. Cantemos, oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Let's sing a song. Cantemos y dancemos. Let's sing and dance. Tengamos una vigilia. Let's have a vigil. Porque hay algo palpable y algo poderoso aquí. There's something powerful right here. Lugar cómodo. Comfortable place. El lugar donde está fluyendo el poder de Dios. A place where the power of God is flowing. El lugar donde todo está bien. Where everything is going good. Todo está en su lugar. Everything is in its place. Jesús hace. Jesus makes que sus discípulos se suban a una barca, makes them get into a ship, y ir al otro lado de la ribera. And get to the other side of the bank. Escúcheme, hermano. Listen to me. Jesús tuvo que forzar a sus discípulos a entrar en la barca. Jesus had to force his disciples to get into that ship. Porque Jesús tenía que enseñarle algo a sus discípulos. Because Jesus had to teach something to his disciples. Que los iba a moldear y los iba a preparar. That was going to mold them and prepare them. Para lo que él tenía para ellos en el futuro. For what he had for them in the future. Come on, come on, come on. Estos discípulos, these disciples, iban a trastornar el mundo entero para Cristo. We're going to turn the world upside down for Jesus. Jesús, Jesus, sabe lo que él tiene que hacer contigo y conmigo. Knows what he has to do with you and me. Él sabe si te quedas cómodo en un avivamiento. He knows if you're comfortable in a revival. Si te quedas cómodo en la multiplicación. Comfortable in the multiplication. Si te quedas cómodo con lo que Dios está haciendo ahora, if you're comfortable with what God is doing now, nunca vas a poder ir al otro nivel espiritual que él tiene para ti. You'll never be able to go to the next spiritual level that he has for you. Amen. Amen. Jesús, yo no quiero entrar a esta barca. Jesus, I don't want to get into this. Yo no quiero este nuevo desafío. I don't want to have this challenge. Yo no quiero este nuevo propósito. I don't want to have this purpose. Yo no quiero esta nueva visión. I don't want this new vision. Yo no quiero entrar a otro nivel espiritual. I don't want to enter into a new spiritual level. Yo estoy cómodo. I'm comfortable. Aquí donde estoy. Right where I am. Y Dios, hermano, tiene mucho más para ti y para mí. And God has much more for you and me. Y en esta mañana. And this morning. Yo creo que él va a hacer. I believe he's going to do. Que muchos de ustedes. And many of you. Se metan en una barca. To get into a ship. Y empiecen a confiar en Él. And start to trust in him. Y es en medio de esa barca. And in the middle of that ship, vamos a ver después. We're going to see later que Dios se revela en una forma that God reveals himself que tú in a way nunca lo has visto antes. That he has never done before. Man, yo no sé usted, hermano. I don't know about you, pero yo quiero más de Dios. But I want more of God. Yo quiero ver la mano de Dios poderosa. I want to see the hand of God. Yo quiero escalar, hermanos, hacia arriba. I want to go upwards. Yo no estoy cómodo, yo no estoy contento ni satisfecho donde estoy ahora espiritualmente hablando. I'm not happy and satisfied where I am spiritually. Entonces, now. Dios so God hace makes que sus discípulos se meten en una barca. Makes his disciples get into a ship. Escuche esto, hermano. Listen to this. Porque Dios tiene que hacer algo dentro de ellos. Because God has to do something inside of them. Bueno, escuche, hermano. Listen. Los milagros que suceden en la iglesia. The miracles that happen in church. La unción con la cual tú predicas. The anointing that you preach. El fuego que cae en la iglesia. The fire that falls in the no church. No te sirve para nada. Doesn't, it's no use to you. Cuando el diablo se tira con todo en contra de tu familia el martes en la noche. When the devil comes against you and the family on Tuesday night. Tiene que haber un moldeamiento. There has to be a molding. Tiene que haber un crecimiento de fe aquí adentro. A growth of faith here inside. Dios tiene que, en inglés se dice, stretch our faith.
Tiene que estirar nuestra fe. He has to stretch our faith. Dios, Jesús sabe. Jesus knows. Que estos discípulos, these disciples, necesitan aprender, need to learn, el camino de fe. The way of faith. Me voy a sacar la chaqueta, permiso. I'm going to take my jacket off. Excuse me. El camino de fe. The way of faith. Tengo algo ahí. Gracias, mi esposa. My manager. Praise the Lord. Ahora, escuche esto. Now listen to this. Cuando Dios te hace subir a una barca, when God makes you get into a ship, cuando Él te abre otro camino, when He opens up another way, cuando Él te abre otra oportunidad, another opportunity, cuando Él te abre otra visión, when He opens up another vision, cuando Él te da otro propósito, or another purpose, cuando Él te desafía, when He challenges you, a dejar lo de ayer, to leave yesterday behind, cuando Él lo hace, when He does it, no importa qué es lo que pasa, no matter what happens, Él está en control. He is in control. Escúchame, aquí viene una revelación pero poderosa, mano. He is a powerful revelation right now. Jonás, Jonah, entró a una barca, entered a boat, en rebelión. In rebellion. Cuando te metes en una barca, when you get into a boat, como Jonás, as Jonah did, sin ninguna revelación, sin ninguna dirección de Dios, with no revelation or direction of God, estás solo. You're alone. Y va a venir una ballena. And a whale is going to come. Y te va a tragar. Is going to swallow you up. Hay mucha gente que está en un lugar con Dios God, que nunca recibieron una dirección de Dios para estar ahí. And they never received the direction of God to be there. Y hay tormentas, and there's storms, y hay problemas, there's problems, hay dificultades, there's difficulties, hay enfermedades, there's sicknesses, hay odio, there's hate, hay enojo, there's anger, no sabemos qué hacer, we don't know what to y do, Dios no va a mover un dedo, and God is not going to move one finger, porque nosotros tenemos que echarnos al mar, because we have to throw ourselves y into the sea, y por la misericordia de Dios, and by the mercy of God, que venga una ballena. That a whale will come. Cuando Jesús, when Jesus, te hace meter en una barca, makes you get into a boat, todo, everything, va a salir bien. Aleluya. Will turn out right. Todo, everything, va a salir bien. Will turn out right. Puede dar gloria a Dios. Can you glory to God this morning? Dios me dijo, God told me, que me fuera a esa iglesia. To go to that church. Y se van a esa iglesia. And they go to that church. Y hay problemas. There's problems. Y hay problemas. Problems. Y hay ataques. There's attacks. Y ellos creen que es el ataque de Satanás. And they think it's the attack of Satan. Y no es Satanás. And it's not Satan. Es Dios. It's God. Diciéndole, vuelve. Saying to them, turn back. Vuelve. Come back. Al lugar donde yo te quiero. To the place where para I want que te puedas meter en la barca. Where you can get que yo the tengo boat para ti. That I want for porque you. Yo tengo un propósito para tu vida. I have a purpose for your yo life. Quiero usarte. I want to use yo you. Quiero bendecirte. I want to bless you. Yo quiero bendecir tu matrimonio. I want to bless your marriage. Tus hijos. Your children. Tu familia. Your family. Pero estás en la barca errónea. But you're in the wrong boat. You're in the wrong boat. Dios después tiene que hacer algo. Then God has to do something. Donde nos traigo una ballena. That will bring a whale. Y dice, Dios, ayúdame. And say, God, help me. Pero cuando tú estás en una barca, but when you're in a boat, y recibiste la palabra de Dios para you, estar ahí, and you receive the word of God, no importa qué es lo que venga, no matter what comes, no importa lo que venga, no matter what comes, Él tomará control. He will take control. Él te cuidará de ti. He aleluya. Will take care of you. Le hizo a sus discípulos entrar en una barca. He made his disciples get into a ship. Listen to this. E ir delante de él a la otra ribera. And go before him to the other side. Entre tanto que él despide a la multitud. While he sent the multitudes away. Listen. Jesús. Jesus. Mira, hermano, si usted se quiere quedar ahí en el mismo lugar donde estás ahora. Look, if you want to stay in the same place where you are trabajo, right now. Mismo trabajo. Mismo income. Same job, same income. Mismos dones. Same gifts. Mismo estado espiritual. Same misma, spiritual state, mismo tiempo de oración, same time of prayer, mismo problema, same problem, mismo carácter, same character, mismo enojo, same anger, mismo odio, same hate. No se suba a la barca. Don't get onto the boat. Pero si usted quiere, but if you want hacer cosas grandes to do para something Dios, big for God, si usted quiere ser desafiado por if you Dios, want to be challenged by si usted God, quiere que su cristianismo cambie y su fe sea extendida, if you want your Christianity to change and your faith y to que be su expanded, fe sea ampliada, and your faith be expanded, súbete al barco que get Dios te into ha dado. The boat that God yeah. has given you. Y muchas veces and many times, Jesús solamente te da la introducción, Jesus just gives you the introduction, y el final. And the end. Did you hear that? There's some people that are getting this. The rest are just. This is just too profound, I think. He gives you, él te da, he gives you
cómo comenzar. How to start? Y él te dice, allá vas a llegar. And he tells you where you're going to end up. Pero no te dice lo que va a pasar aquí en el medio. But he doesn't tell you what's going to happen in the middle. No te dice. He doesn't tell you. No te dice lo que va a pasar aquí en el medio. He doesn't tell you what happens in the middle. Porque si él te dice lo que va a pasar aquí, because if he tells you what's going to happen here, no te subes. You're not going to get up. ¿De qué está hablando el hermano? What's he talking about? Sube a la barca. Get on the boat. Sube a la barca. Get into the boat. Y él te dice. And he says to you, allá te quiero. I want you over there. Y acá quiero que te subas. But I want you to get on here. Dios muchas veces no nos da. God many times doesn't give us. Cada paso. Every step of the way. Los detalles. The details. Simplemente te dice. He just says to you. Esto es lo que yo quiero hacer contigo. This is what I want to do with you. Y esto es donde tú vas a terminar. This is where you're going to finish up. Y tenemos que simplemente confiar and en we él. We just have to trust in him. Tener fe en él. Have faith in him. Extender nuestra mano hacia él. Extend aleluya. Our hands towards him. Y él tomará control. And he will take control. De todo. Of everything. Pero Jesús, yo no quiero subir la barca. But Jesus, I don't want to get onto the boat. Yo estoy cómodo donde estoy. I'm comfortable where I am. Yo estoy satisfecho donde estoy. I'm satisfied right where I am. Entonces empiezan, hermanos, a ir simplemente a la otra ribera. So they start going to the other side. Con la instrucción de Dios. With the introduction of God. De subir la barca. To get into the boat. Ahora, déjame hacer una pregunta. Now let me ask you a question. ¿Cómo estaban los discípulos en la barca? How were the disciples on this boat? ¿Qué piensa usted? How do you think? Aquí al comienzo, cuando comenzaron el viaje. When they started their journey. Cuando comenzaron a ir hacia la otra ribera. When they started going to the other side. ¿Cómo estaban? How do you think they were? No, not the beginning. ¿Cómo estaban? How do you think they were? Pero no está difícil, hermano. ¿Cómo it's not, estaban? It's not too difficult. How were they? Did you see what he did today? Did you see what Jesus did today? Did you see what I did? Y Pedrito estaba diciendo, did you see what I did? Y Juan estaba diciendo, ¿viste lo que yo hice? John was saying, did you see what I just did? ¿Viste cómo Dios tiene que stretch their faith? See how God has to stretch their faith. Dios no está interesado en lo que tú haces. God is not interested in what you do. Dios está interesado en lo que tú eres. God is interested in who you are. Oh, that's powerful. Mira, la unción está aquí para predicar ahora mismo. The anointing is here to preach right now. Pero esto a Dios no le hace ni pío. But this doesn't do anything to God. God is like this. Mira cómo predica este. Look how he's preaching. Él no, ni le importa el grado de unción que hay aquí. He doesn't care about the grade of anointing that is here. Él quiere saber, él quiere ver quién soy yo. He wants to know who he is. Cuando estoy a solas. Who I am when I'm alone. Cuando el diablo se tira contra mí. When the devil comes against cuando me. El jefe te dice algo que no te gusta. When the boss tells you something you don't like. Y él quiere ver cómo te muerde la lengua. And he sees that you bite your tongue. Porque él está haciendo algo en ti. He's doing something in you. Are we getting this? Yes, yeah? Ah, me viste a mí. Did you see me? Mira cómo predico. Look how I preach. Mira cómo me pongo las manos sobre los enfermos y sana. Look when I lay my hands on the sick, mira they get a mí cómo yo canto. Look how I sing. Mírame aquí arriba en el púlpito. Look at me up on the pulpit. ¿Me ves cómo yo alabo a Dios? Look how I praise God. ¿Ves cómo yo puedo decir los versículos de la Biblia can sin ningún problema? Can you see how I can recite the Bible verses without any problems? El diablo también puede decir los versículos sin ningún problema. The devil can also say the verses without any problems. ¿Viste la reverencia que yo muestro a Dios en la iglesia? See the reverence that I show towards God in the church? Los demonios también son reverentes al nombre de Jesús. The demons also reverent to the name of Jesus. Y ellos tiemblan. And they tremble. Ellos tiemblan. They tremble. Ellos tiemblan. They tremble. Hermanos, Dios quiere hacer algo dentro de nosotros. God wants to do something inside of us. Que sea algo que dure mucho tiempo. That will be something that lasts for a long porque time. Porque él sabe que si somos como una shooting star, que si todo se nos entrega así, because he knows if we give everything easily, no sabemos cómo contener ese poder. We don't know how to contain that power. Él tiene que esperar que haya habido un moldeamiento. He has to wait for there to be molding. Él tiene que esperar que haya habido aquí adentro
un fundamento. There has to be a foundation. Un fundamento de fe. A foundation of faith. Un fundamento sobre la roca eterna en Cristo Jesús. A foundation upon the eternal rock. Que cuando vengan los vientos, so when the winds come, que cuando venga la lluvia, when the rain comes, cuando venga todo lo que el diablo tira en contra de nosotros, and everything that comes that the devil throws y todo at ha pasado, us, and everything passes, nuestra casa todavía está firme sobre la roca eterna que es Cristo Jesús, porque nuestra fe no está puesta en un hombre, nuestra fe no está puesta en algún milagro, nuestra fe no está puesta en la mano de Dios sobre mi vida. Nuestra fe ha sido desafiada y ha sido moldeada a estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no importa qué es lo que pase, Jesús está en control. Jesus is in control. Jesús tiene la salida. Jesus has the way Jesús out. Jesús hará el milagro. Porque él me dijo que me subiera a ese barco. He told me to get onto that boat. ¿Cómo estaría? No sé. Pero de repente, but suddenly, dice aquí que llegó la noche. It says here that night time came. ¿Escucha esto, hermano? Listen to this. Y dice ahí versículo 24. Verse 24 says, y ya la barca estaba en medio del mar. But the ship was now in the midst of the sea. Escucha, hermano, ellos van a un destino. Listen, they're going to a destiny. Y ahora están en medio del mar. And now they're in the middle of. Se cree que eran que era como 3 millas de donde ellos empezaron hasta donde terminaron y tenían que terminar. It's believed it was about 3 miles where they had to travel. Tenía que durar como una hora. They had to travel about an hour. Pero cuando Jesús se le aparece duraron nueve horas. But when Jesus appeared to them, 9 horas están remando. They had been rowing for 9 hours. Mira, listen. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. The ship was now in the midst of the sea, tossed with waves. Porque el viento era contrario. For the wind was contrary. Escucha esto, mi hermano. Listen to this. Porque yo creo en esta mañana, because I believe this morning, que si usted está en el barco que Dios, that if you're in the boat that God, si está en los caminos que Dios le ha mandado que haga, in the ways that God has sent you to go, el diablo, the devil, se tirará en contra de ti. Will come up against you. Dios nunca, el diablo nunca, the devil never ataca o opone, attacks or puts, a una persona que no hace nada para Dios. Or gets a person that never does anything for God. Nunca. Esa persona está tranquila. That person is comfortable. Esa persona todo va bien. Everything is going well. Pero nunca es objeto de oposición. But he's never an object of an opposition. Son los que están dispuestos a hacer algo para Dios. It is those who are willing to do something for que God. Que serán objeto del de los ataques de Satanás. There will be an object of the attack of the devil. Entonces los discípulos están en el barco. So the disciples are on the boat. Como dijimos, contentos, cantando, alegres. As I said before, happy singing. Confesando. Confessing. Y de repente viene la noche. And suddenly nighttime comes. Y están en el medio del mar. And in the middle of the sea. Y está las olas azotando en contra de ellos. And the waves are tossed against them. Y el viento está contrario a ellos. And the wind is contrary to them. En Juan capítulo 6, versículo 18, dice, in John chapter 6, verse 18, que se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. A great, the wind will rise up. En Marcos 6:48 dice, in Mark 6:48, que Jesús, viéndoles remar, that Jesus seeing them row, con gran fatiga, with great fatigue, cuando estaba en el medio del mar, when in the middle of the sea, estos discípulos ya habían estado como 5 o 6 horas, these disciples had been spending 5 en contra de estas olas, against these waves, y en contra de este viento, and against this wind, con gran fatiga, with great fatigue. Mira, cuando tú estás en medio de algo, when you're in the middle of something, estás en lo peor de esa cosa. You're in the worst of it all. Amén. Amen. Cuando estás en medio de algo, when you're in the middle of something, estás en un lugar donde no hay salida. You're in a place where there's no way out. Estás en un lugar donde no puedes ir ni al norte ni al sur. A place where you can't go north or south. Estás en lo peor del sufrimiento. You're in the worst of the suffering. Estás en lo peor de la situación. You're in the worst of the situation. Los discípulos, the disciples, en un par de horas, in a couple of hours, avivamiento, have gone from revival, se había cambiado, have changed, en un desafío, to a challenge. Gozo, joy, se había cambiado en tristeza, to sadness, energías,
energies y fuerzas and strength se había cambiado en fatiga. Had been changed to fatigue. Y estaban ahora en el medio de esto. And they were in the middle of all en el pleno medio de lo que el diablo estaba haciendo contra de ellos. In the middle of what the devil was doing against them. La palabra azotar significa the word toss means tener dolor, to have pain, estar en tormento, to be in torment, estar torturado por Satanás, tortured by Satan, azotada por las olas. Tossed by the waves. La palabra ola significa fuerzas. Waves mean strength. Estos discípulos estaban siendo azotados por la fuerza de Satanás. Were being tossed by the strength of Satan. El viento era contrario. The wind was contrary. La palabra contrario significa the word contrary means oposición. Opposition. Ahora todos aquí en esta mañana, now everyone here this morning, que han recibido a Jesús en su corazón, who have received Jesus in their heart, algunos teólogos, some theologists, este capítulo, this chapter, lo comparan, they compare it, al camino de la vida del cristiano, to the way of the life of the Christian. Comenzamos cuando nacemos de nuevo, it starts when we are born again, y terminamos en la otra ribera cuando lleguemos al cielo. And it finishes on the other side when we get to heaven. Pero en esta vida, but in this way, vamos a tener tribulaciones. We're going to have tribulations. Vamos a tener problemas. We're going to have problems. Va a haber fatiga. There's going to be fatigue. Va a haber ansiedad. There's going to be anxiety. Va a haber oposición. There's going to be opposition. Va a haber enfermedad. There's going to be sickness. Va a haber tribulación, there's going to be tribulation. El diablo the andará devil como león rugiente. He's going around like a roaring lion, buscando a quien devorar. Seeking who he may devour. Ahora en esta mañana, now this morning, mientras llego a lo más importante de mi mensaje, as I get to the important part of my que message, es para usted en esta mañana, which is for you this morning, que es para tu familia en esta for mañana, your family, que es para tu matrimonio for your en esta marriage mañana. This morning. A lo mejor aquí en esta mañana hay alguien, maybe here this morning there que is comenzó someone este camino de salvación bien. That started this way of salvation, lo good comenzó con gozo. Started it with joy. Lo comenzó con alegría. With happiness. Lo comenzó con un canto. Started with a song. Pero de repente, but suddenly, en tu caminar cristiano, in your Christian life, algo ha pasado, something has happened, que ha traído miedo, that has brought scaredness, que ha traído dolor, fear, pain, ha traído tormento a tu vida, torment to your life, y estás en lo peor de esta cosa, and you're in the worst of estás this en, en medio de esta gran tribulación, you're in the middle of this great tribulation, estás en medio de esta gran este gran ataque de you're Satanás middle, en contra de tu vida, middle of this attack of the devil te on your sientes life grandemente fatigado, you feel greatly fatigued, te sientes atormentado en tu espíritu, you feel tormented in your spirit, en tu alma, in your soul, y en tu cuerpo, and in your body, hay temor, there is fear, has sido paralizado por Satanás, you've been paralyzed by y estás Satan remando, you are rowing, tratando de llegar hacia donde Dios quiere que tú vayas, trying to get to the place where God porque has for you, ir hacia atrás no es una opción. Where days ago wasn't an option. Ir hacia atrás no es una opción. Going backward is not an option. No hay nada bueno en Egipto. There's nothing good in Egypt. No hay nada bueno en el mundo. There's nothing good in this world. Tenemos que llegar a la otra ribera. Aleluya. Tenemos que llegar al otro lado. We've got to get to the other side. Tenemos que llegar donde Dios quiere que lleguemos. We have to get where God wants us tenemos to be. Tenemos que pararnos firme. We've got to stand firm. Y decir pase lo que pase. And say, no matter what happens, yo no voy a mirar hacia atrás. I'm not going to look back. Yo no voy a volver hacia atrás. I'm not going to turn back. Seguiré hacia adelante. I'm going to go forward. Y a lo mejor no estás avanzando. And maybe you're not advancing. Pero estás tratando, but you're trying, y estás desafiándote, you're challenging yourself, a seguir hacia adelante, to go forward, pero estás en medio, but you're in the middle, de una gran tribulación, of a great tribulation, atormentado, tormented, angustiado, anguished, cansado, tired, sin saber qué hacer, without knowing what to do. La vida cristiana, the Christian life, se ha ido hacia abajo, is going down. La alabanza para Dios, your praise towards God, ha desaparecido. Has disappeared. La vida de oración, your life of prayer, ya no tiene el fervor, no longer has the fervor, y el gusto que una vez tenía. And the taste that it once y yo had. Sí, venimos a la iglesia, yes, we come to church, y tratamos de aparentar que tenemos una vida de oración. And we try to show that we have a y eso es lo que oran más largamente en la iglesia, son los que no oran para nada. And those who pray longest in church are the ones that never pray. Eso no lo digo yo, lo dijo un gran hombre de Dios hace como 150 años atrás. I don't say that, a man said about dijo, el que ora mucho en privado, the one that prays a lot in private, ora poco en público. Prays little in public. Y que ora mucho en público, and he who prays a lot in public, es porque ora poco en privado. Because he prays little in private. Yo no sé, a lo mejor. I don't know if it's true. Pero venimos a la iglesia. But we come to church. Y alguien nos pregunta cómo están, hermano. Something. Someone asks us, how are we? Y es chistoso. And it's funny. Porque tratamos de aparentarle a la gente. Because we try to make people una realidad. Appear to people a truth que no está pasando. That doesn't really happen. Y Dios
sabe lo que está pasando. And God knows what is happening. Mira, entonces, si Dios sabe lo que está pasando, if God knows what's happening, la gente no es más importante que Dios. People aren't more important than God. Amen. Amen. Si Dios sabe que estás en medio de algo tan grande, if God knows you're in the middle of something big, si Dios sabe que estás en medio de una gran tristeza, if God knows you're in the middle of a great sadness, de una gran angustia, in the middle of the anguish, y es como que das dos pasos para adelante y tres para atrás, it's like you're giving two steps forward, y es como and three que un día back. Hay una alabanza y una adoración, one day there is praise and worship, y el próximo domingo no alabo y no adoro a Dios, but next Sunday you don't do it, es como que un día le doy un golpe a Satanás, one day you hit the devil, y el próximo día él me lo golpea a mí, the next day he hits me, y ando arrastrado, and I'm going all over y ando the que pobre de mí, and I'm going, poor me, con una víctima, estado de víctima, state of victim, state of victim. Amen. En medio de esta cosa, in the middle of all this, ¿cómo está, hermano? How are you? Oh, bendecido, Rama Sanda, aleluya. Oh, blessed. El poder de Dios está sobre mí, hermano. The power of God is upon no me. No dejes que te toque porque te caes. Don't let it touch you because you'll estoy fall. Tan ungido. I'm so anointed. Y en la casa, platos. But at home, you hit, the plates are going. Golpea a la esposa. You hit your wife. Los hijos tienen miedo de nosotros. The children are scared porque of you. Because you enter all angry. Come on. ¿Cómo está, hermano? How are you? Bendecido. Blessed. ¿Sí? Really? ¿Cómo está, hermano? How are you? Si estuviera mejor el diablo, no tendría negocio ya. If I was feeling better, the devil would be out of business. El diablo me tiene miedo. The devil is even scared of me. Y en la casa, but at home, estamos en medio. We're in the middle. De un gran ataque de Satanás. Of a great attack of the devil. Atormentado en nuestra mente. Tormented in our minds. Torturado en nuestro espíritu. Tortured in our spirit. El esposo ha venido contra la esposa. The husband's come up against los hijos the wife. Ya no están en los caminos de Dios. The children are no longer recibiste in the ways una of the mala noticia de enfermedad. You received the bad news of sickness. Las finanzas están por el suelo. Your finances are all over the ground. Estamos en medio de esto. We're in the middle of this. Estamos en medio de esto. We're in the middle of it. Pero lo bueno, hermanos, es que estamos en el barco que Dios nos ha puesto. But the good thing is that we're in the boat that si God has put salvo us in. Si estás salvo en esta tarde, estás en el barco de Dios. If you're saved this morning, you're in the boat of God. Si tú estás salvo en esta mañana, estás en el barco de salvación. If aleluya. You're saved this morning, estás you're in the boat of salvation. Estás en el barco del evangelio. Aleluya. The boat of the gospel. Pero el diablo vino contra ti. The devil comes against you. Ha atacado tu familia. Attacked your family. Estás fatigado. And you're fatigued. Te sientes cansado. You feel tired. Depressed. Stressed. Amen. Pueden ni dormir en la noche. You can't even sleep at con night. Con todo lo que pasa aquí arriba. With everything that's going on up here. Esta mañana Jesús te va a decir que pares. This morning Jesus is going to tell you to stop. Lo que tú estás haciendo. What you're doing. Porque te vas a matar. Because you're going to kill yourself. Porque no se trata de ti. Because it's not about you. Se trata de él. It's about him. No, I'll do it. Let's do it harder. Yo llego. I'm going to get there. Si yo soy un hombre de fe. I'm a man of faith. No puedo dejar que la gente me vea débil. I can't let people see me. I'm weak. Okay. All right, go. Hey, guys, come on. Y nos podemos matar. And we can kill ourselves. Satanás no anda jugando, hermanos. Satan is not playing. Satanás no anda jugando. Satan is not playing. Okay. Ya vamos a terminar esto. We're going to finish up. Los discípulos están en esto. The disciples are in this. Pensando que van a morir. Thinking that they're going to die. El viento contrario. The wind's contrary. Atormentados. Tormented. Angustiados. Anguished. En el medio. In the middle. No hay salida. There is no way out. ¿Qué pasó 7 horas atrás? What happened 7 hours ago? Vieron los panes y los peces multiplicados. They saw the bread and the fish being multiplied. Y ahora están en el más grande problema de su vida. And now they're in the greatest problem of están their life. Están en el medio de un gran problema. In the middle of a great problem. Pero es en medio de ese problema. But it's in the middle of that problem. Donde Dios se va a revelar en una forma como nunca lo han visto. Where God is going to reveal himself. Yo te digo, like mi hermano y mi hermana, esta mañana. I tell you, brothers and sisters, que si tú morning, estás en el barco que Dios quiere que tú estés. That if you're in the boat that God wants you to be. Estás en medio de un gran problema, de una gran necesidad, de una gran fatiga.
fatiga de una gran depresión. You're in the middle of a great problem, fatigue or depression. Yo te digo que si tú extiendes tu fe hacia Él, extend your faith to him, Él se va a revelar para contigo. He will reveal himself como to you. Nunca lo has visto antes, like aleluya. You've never seen it before. No vas a tener que ser echado fuera del barco. You won't have to be cast out of the y que una ballena te tenga que tragar. And for a whale to come and porque swallow ¿sabes you up? Qué? You know what? El próximo versículo dice, the next verse says, o ahí en ese versículo que leímos, or that verse that mira, we read, esto, aquí está lo que quiero predicar esta mañana. This is what I want to preach about. Más a la cuarta vigilia de la noche. And in the fourth watch of the night. La cuarta vigilia de la noche es esto. The fourth watch of the night is this. Entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Between 3 a.m. and 6 a.m. Se dice que es el tiempo más oscuro de la noche. It is believed that it's the most darkest time of the night. Estos hombres habían estado 9 horas fatigados. These men had been 9 hours fatigued. 9 horas. Remando. 9 hours rowing. 9 horas torturado. 9 hours tortured. Yo no sé, mi hermano, pero a lo mejor lo que tú estás pasando vas a tener que pasarlo por 9 semanas. I don't know if you're going through, you're going to have to go through it for 9 weeks. A lo mejor vas a tener que pasarlo por 9 meses. 9 months maybe. O por un año. Or maybe a year. Pero cuando todo termine, but when everything finishes, tú vas a seguir adelante, you're going to continue forward, con una doble porción de la bendición de Dios sobre tu vida. With a double portion of God's blessing upon your life. Pero esto es lo que tú haces en medio del problema. But what you do in the middle of the problem, que determina dónde vas a terminar. Where you're going to finish. El tiempo más oscuro es entre las 3 y las 6 de la mañana. The darkest time is between 3 a.m. and 6 a.m. Y dice que la cuarta vigilia de la noche. It says the fourth watch. Escucha of the esto, night. Listen to me. Noche significa. Night means. Y esto no es science, rocket this science. Is, this is not rocket science. Significa oscuridad. It means darkness. Oh, hallelujah. La enseñanza espiritual ahí es. The spiritual teaching here is. No había luz. There was no light. Wow, escriba eso, hermano. Write that down. Cuando hay noche no hay luz. Wow. When there is night there's no light. El pastor está ungido esta mañana. The pastor is anointed today. Pero alguien tuvo que oír eso. Someone had to hear that though. Porque cuando estás en el más, lugar más oscuro. Because when you are in the darkest place. Donde no ves. Is where you don't see. La revelación de Dios para con tu vida. The revelation of God for your life. No hay iluminación. There's no illumination. Come on. No hay iluminación. There's no illumination. No puedes ver lo que Dios está tratando de hacer con tu vida. You can't see what God is trying to do with simplemente your life. Solamente puedes confiar en Él. You can only trust in Him. En el tiempo más oscuro de la noche. In the darkest time of the night. En el tiempo donde no había revelación, no había iluminación. Where there's no light. Donde no había luz. No illumination. En el medio del mar. In the middle of the sea. Atormentado. Tormented. Angustiado. Anguished. Fatigado. Fatigued. Sin luz. Without light. Sin revelación. Without revelation. Sin dirección. Without direction. Sin saber dónde iban. Without knowing where they're going. Jesús. Jesus. Vino. Comes. Es una buena oportunidad para aplaudir a Él, hermano. That's a good opportunity to give a hand offering to God. Jesús. Jesus. Jesús, Jesus, vino, came. Oscuridad, darkness, angustia, anguish, en medio del problema, in the middle of the problem, atormentado, tormented, con temor, with fear. Oscuridad, darkness, Jesús, Jesus, vino, aleluya. No dice. It doesn't say. Que vino Muhammad. That Muhammad came. No dice. It doesn't say. Que vino Buda. That Buddha came. No dice. It doesn't say. Que vino tu hermano más favorito de la iglesia. That your favorite brother in the church no came. Dice. It doesn't say. Que vino un cheque del banco. That a check from the bank came. A tu casa. To your house. Dice. It says. Que en el tiempo de más angustia para estos discípulos. That in the time of the greatest anguish for this disciple. Jesús. Jesus. Vino. Hallelujah. Jesús. Jesus. Vino. Came. Jesús. Jesus. Vino. Came. Jesús. Jesus. Vino a ese lugar. Came to that place. Vino donde estaban ellos. Came to where they en esta were. Mañana yo no sé lo que tú estás pasando. This morning I don't know what you're going yo no sé through. Lo que tú has pasado. I don't know what you've gone through. Pero una cosa sí sé. But one thing I do know. Que si tú estás en el lugar correcto. That if you're in the right place. Si tú estás en el barco donde Dios te ha dicho que estés. You're in the boat that Jesus told you y estás pasándolo por alguna necesidad y alguna tribulación. You're going through a need or tribulation. Pronto y muy pronto. Soon and very soon. Y puede ser hoy día. And it could be today. Que Jesús. That Jesus. Va a venir. He's going to come a donde tú estás, to where aleluya. You are. Jesús Jesus vino came a donde estaban to where they were. Es tu discípulo. Aleluya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning God created the heavens and the earth.
Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was empty and void. Y había tinieblas. There was darkness sobre la faz del abismo. On the face of the earth. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the Spirit of God moved along. Escuche the waters. Esto. Listen to this. Y dijo Dios. And God said, sea la luz. Let there be light. Y fue la luz. And there was light. Jesús. Jesus. Vino. Came. En el principio de la creación. In the beginning of creation. Cuando el diablo fue lanzado del cielo. When the devil was cast out of heaven. Y la tierra fue desordenada y vacía. And the earth was void and empty. Dice que había tinieblas. It says that there was darkness en esta tierra. On this earth. Entonces Dios dijo. So then God said, sea la luz. Let there be light. Hablando de Jesús proféticamente. Speaking of Jesus prophetically. Sea la luz. Let there be light. Y fue la luz. Aleluya. Y cuando la luz fue. And when the light was. Vino orden. Order came. Vino iluminación. Illumination vino came. Claridad. Clarity came. Todo se puso en su lugar. Everything was in its place. 2000 años atrás. 2000 years ago. Este mundo iba al infierno de cabeza. This world was going to hell. No había ninguna salida. There was no way out. En medio de la condenación. In the middle of the condemnation. En medio de la pérdida. In the middle of the perdition. Y de repente. And suddenly. Jesús vino. Jesus came. Y nació de la Virgen María. Aleluya. Jesús vino a esta tierra. Jesus came to this Jesús earth. Murió en la cruz del Calvario. Jesus died on the cross Jesús of resucitó al tercer día. Jesus rose on the Jesús day. Está a la diestra de Dios el Padre. Cuando todo estaba perdido. When everything was lost. Cuando aún éramos enemigos de Dios. When we were enemies of God. Jesús Jesus vino came al tiempo correcto at the right time a esta tierra to this earth y trajo salvación para and, nosotros. And brought salvation trajo vida nueva us. Para nosotros. New life for us. Hermano, cuando Jesús viene, when Jesus comes, el diablo tiene que huir. The devil has to cuando flee. Jesús viene, when Jesus comes, la enfermedad tiene que desaparecer. Sickness has to disappear. Cuando Jesús viene, when Jesus comes, la escasez se vuelve en abundancia. Lack turns into cuando abundance. Jesús viene, when Jesus comes, la tristeza se convierte en gozo. Sadness turns to joy. El lamento es cambiado en baile. The lament is turned into cuando dancing. Jesús viene, when Jesus comes, los que están paralíticos those who are paralyzed, se levantan y empiezan a caminar. Stand up and start to y empiezan walk, a saltar. Start to jump, y empiezan a gritar. Start to shout. Cuando Jesús viene, hermanos, when Jesus comes, algo bueno pasa en mi vida. Something good happens y in Dios my life. Sabe que en esta mañana and God knows that this hay morning, gente there are people que necesita una vez más who need once more, que Jesús venga. Jesus to dentro de ti inside y te sacude and to shake y que una vez más entre la alabanza una vez más entre la adoración una vez más entre el salto into, y la alegría jumping and happiness. Así soy yo. Oh, that's how I am. Pues cambia entonces. We'll change then. Porque el que Dios toca because the one that God touches, Dios transforma. God transforms. Así son mis emociones, no son así, no. These are my emotions. No, they're not. Porque si yo meto tu dedo, because if I put your finger en ese ahí, saco ese if I take that tube out y te pongo el dedo ahí mismo and donde está la electricidad, and I put that finger into the electricity, va a haber una reacción emocional. There's going to be an emotional reaction. Si yo voy ahora y te hago así, hermano Danilo, pa. If I go now, Brother Danilo, and go like en el dedo gordo, this, on your fat toe, ¿qué va a hacer, hermano Danilo? Me va a pegar, yo sé, me va a pegar. What's he going to do? He's going to hit me. Yo veo esos músculos que tiene el mano. No, no, no. I see his muscles. Mira, alguien dice, yo, hermano, es verdad. Someone said, brother, it's true. Hay libertad para todo. There's freedom for everything. Pastor lo ha dicho aquí. And the pastor has said it here. Que usted tiene la libertad para alabar a Dios sentado si quiere. You have the freedom to praise God sitting down if you want. Yo siento que es una excusa de mucha gente. But I believe that's an excuse of many porque people. Porque si Jesús te toca. Because if Jesus touches Dios you. Dios te va a hacer saltar. Aleluya. He makes you jump. Así soy yo. That's how I am. Me gustaría verte en el partido de fútbol. I'd love to see you at a soccer game. Me gustaría verte viendo una película. I'd love to see you watching a movie. De un comediante y verte cómo te ríes. A comedy when you start laughing. Así soy yo. That's how I am. Me gustaría verte escuchar cumbia. I'd love to hear music. Y empieza el esqueleto a moverse. And you start to move your body. A menearse. To start to y después move. En la iglesia, hallelujah. And then in church, you're all holy. Eso es arrogancia. Eso es lo que es arrogancia. That's arrogance. Es arrogancia. That's arrogance. En contra del trono de Dios. Dios ha hecho algo muy bueno para nosotros. Something, God has done something good for lo que us. Eso es arrogancia. What that is arrogance. La excusa. Para que no seamos.
for us not to be todo lo que Dios quiere que everything seamos. That God wants us to be. Jesús vino. Jesus came. Jesús vino. Jesus came. Hallelujah. ¿Quieres que Jesús venga a tu vida en esta mañana? Do you want Jesus to come to your life this morning? Cuando Jesús viene, when Jesus comes, viene luz. Light comes. Aquí estoy, muchachos. Here I am. Y venía andando sobre las aguas, Benji. And he saw him walking on the waters. Venía andando sobre las aguas. He was walking on the sea. Y se turbaron los discípulos, tuvieron miedo. And they were troubled, saying, y dijeron un fantasma. It is a spirit. Y dieron voces de miedo. And they cried out for fear. ¿Sabes qué, hermano? You know what? Es en medio del problema, in the middle of the problem, donde Jesús se va a revelar a ti en una forma como nunca se ha revelado. Is where Jesus is going to reveal himself to you like escuche, never before. Esto es poderoso. Listen to this, this is powerful. Y lamentablemente mucha gente en la iglesia, unfortunately there's many people in church, dice ser un fantasma, say it's a spirit, lo que es de Dios, what is of God. Hay gente en la iglesia que le asusta lo divino. There are people in church who are scared of the divine. Le asusta. They're scared. El mover del Espíritu Santo. Of the move of the Spirit. ¿Usted lo ve? You see it. Yo he estado en la iglesia mucho tiempo. I've been in church cuando for a long empieza time. A mover el Espíritu, when the Spirit starts to move, baño. They've got to go to the toilet. Se ingenuan una cosa para tener que salir afuera. They make something up for them to have to leave outside. Porque le tienen miedo al poder de Dios. Because they're scared of the power of no God. No sea que se lance el don de profecía. Don't let it be that the gift of prophecy is given. Que se lance el don de discernimiento. Or the gift of discernment. Cuando Dios se revela, hermano. When God reveals himself. En tu problema. Your problem. Se revela de una forma como no se reveló en el avivamiento. He reveals himself like he didn't in the revival. Amen. Poderosamente. Powerful. Y usted dice, yo nunca me asustaré cuando Dios se mueve. You say, I'll never get scared when God moves. ¿Qué harías si tienes un cáncer aquí, fuerte, así? What happens if you had a cancer right here on this leg? Y de repente eso se va. And suddenly that disappears. Sí. Dios va a empezar a hacer cosas. God is going to start to do things que nos va a asombrar. That are going to surprise us. Que nos va a dejar atónitos. Is going to leave us surprised. Pero enseguida Jesús les dijo, but straight away Jesus said to them, tener ánimo. Be of good cheer. Yo soy. It is I. ¿Quién es yo? Who's I? Jesús. Jesus. Tener ánimo. Be of good cheer. Yo soy. It is I. No temáis. Be not afraid. Una de las palabras más poderosas en la Biblia. One of the most powerful words in the Bible. Iglesia. Church. Tener ánimo. Be of good cheer. Yo soy. It is I. No temáis. Be not afraid. ¿Sabe? Estaba leyendo esto, hermanos. You know, I was reading this. Cuando Moisés, when Moses fue desafiado por Dios, was challenged by God, a través de la zarza que ardía, through the burning bush, para ir a ser el libertador de los judíos en Egipto, to be the deliverer of the Jews, the Israelites. Moisés le dice a Jesús. Moses says to Jesus. Fue Jesús. To Jesus. Cuando yo llegue allá, me van a preguntar quién fue que me envió. When I get to them, they're going to ask me who sent you. Dice, si ellos me preguntaren, if they were to ask me, ¿cuál es su nombre? What is his name? ¿Qué les responderé? What will I answer them? Moisés diciéndole a Jesús. Moses says to Jesus. Cuando yo llegue allá, when I get there, me van a preguntar quién te mandó. They're going to ask who sent you. ¿Qué les responderé? What will I answer them? Y respondió Dios a Moisés. And God said to Moses. De la zarza. From the burning bush. Yo soy. It is I. El que soy. Who is I. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel. And he said, this is what you shall say to the people. Yo of soy. I am. Me envió a vosotros. Who sent me. Ese yo soy. That I am. De la zarza. Of the burning había, bush that was. Es el yo soy. Is the I am. Que estaba caminando sobre las aguas ese día. I was walking on the waters that day. Yo soy. It is I.
El Dios Todopoderoso ha entrado a tu problema. I've entered into your problem. El Dios Todopoderoso ha entrado a tu situación. Has entered your situation. Yo soy. It is I. Ha llegado. Has come. Yo soy. It's I. Es el que estaba. It was the one. En medio del fuego. That was in the middle of the fire. Donde estaban los tres hombres judíos. Where the three Jewish men were. Y había uno cuarto que estaba caminando en medio de eso. They saw four men walking. Ese era Jesús, aleluya. That was Jesus. Ese era yo soy. That was the I. El Alfa. The Alpha. Y la Omega. And the Omega. El principio. The beginning. Y el fin. And the end. El león de la tribu de Judá. The lion of the tribe of Judah. La rosa de Sarón, aleluya. The rose of Sharon. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Yo soy. Is I. El que soy. That is I. No temáis. Be not afraid. Yo soy. It is I. Está aquí. Is here. El que abrió el mar rojo. The one that opened up the Red Sea. Está aquí. Is here. Está aquí en esta mañana. He's here this morning. El que le cerró la boca a los leones. The one that closed the mouths of the lions. Cuando Daniel estaba ahí. When Daniel was in there. Yo soy. It is I. Está aquí en esta mañana. Is here this morning. No tengáis miedo. Be not afraid. Lo que tú necesitas en esta mañana, what you need this morning, es que Jesús venga, is for Jesus to come, y tú lo dejes manifestarse como él quiera. And you let him manifest himself. Deja de llamar al hermano por teléfono y pedir consejo. Stop calling up your brother or sister to ask for counsel. Tienes una línea directa hacia Jesús de Nazaret. You have a direct line with Jesus. Go siempre to him. Queremos que la gente nos ayude. We always want people to help us. Siempre queremos palabras de consejo we de la gente. Words of comfort from other people. Tenemos al consejero aquí adentro, aleluya. We have the counselor in el here. Espíritu Santo. The Holy Spirit. Jesús vino. Jesus came. Hermano, bien, ven a mi casa, por favor. Come to my house, please, quick. Necesito ayuda. I need help. El diablo está atormentándome. The devil is tormenting me. Jesús está ahí. Well, Jesus is there. Échalo fuera de tu casa. Cast him out of your home. ¿O hay algo mal en tu vida? Amén. Jesús vino. Jesus ah, that came. Gets me excited. Jesús vino. Jesus came. Todo se pone en orden. Everything is in order. Cuando Jesús viene. When Jesus comes. Yo soy. It is I. El que soy. Así que Esteban, no temas. So Esteban, don't fear. Y yo estoy aquí. I am here. Poderoso. Powerful. Así que just aguántate ahí. So just put up with it. Aguántate ahí. Keep going. Porque cuando él pone pies en tu situación, because when he steps into your situation, todo se va a aclarar. Everything will clear up. Y si usted sigue leyendo ahí, and if you continue reading, llegaron a la otra ribera. They got to the other side. ¡Woo! ¡Aleluya! Llegaron a la otra ribera. They got to the other side. Vas a llegar, hermano y hermana. You're going to get there. Pero solamente si deja que Jesús, only if you let Jesus, se manifieste, to manifest, con todo su poder, with all his power, con toda su autoridad, with all his authority, con todos sus milagros, with all his miracles. Deja que él te ministre en esta mañana. Let him minister to you. Simplemente deja que él venga. Just allow him to come. Pon a un lado todo pensamiento. Put away all thoughts. Pon a un lado la gente. Put away all people. Pon a un lado que una persona le ponga las manos. Y dígale, Jesús. Say, Jesus. Come. A esta situación. To this situation. En la cual estoy pasando. The one that I'm going through. Y donde necesito una respuesta. I need an answer. Cuán hermosos son los pies. How beautiful are the feet. De los que anuncian el evangelio. Of those who announce the gospel. Jesús. Jesus. Quiere bendecirte en esta wants mañana. To bless you this morning. Pongámonos de pie, por favor. Let's all stand, please. Jesus, Jesus, Jesus. Muévete, Espíritu Santo. Move, Holy Spirit. Levanta tus manos a los cielos. Lift up your hands to heaven. Nadie moviéndose, por favor. No one moving, please. Tengamos reverencia al poder de Dios. Let's have reverence to the power of God. Hallelujah. Praise your name, Lord. La fuerza de esta iglesia es Jesús. The strength of this church is Jesus. La fuerza de este ministerio es Jesús. The strength of this ministry is Jesus. Abba Padre. Abba Father. Toma control. Take control. Quiero
Quiero ser desafiado por ti. I want to be challenged by you. Para ir a otro nivel. To go to another level. A lo mejor en esta mañana estás en rebelión. Maybe this morning you're in rebellion. Te has rebelado contra Dios. You've rebelled against God. Hermanos, levantemos nuestras manos. Let's lift up our hands. Es lamentable ver toda gente nueva levantando sus manos y gente antigua están con las manos bajadas. It's sad to see all the new people lifting up their hands and all the older manos, people not lifting up their hands. Lift up your hands, church. Extienda su fe hacia con Dios. Extend your faith towards God. Para que Él haga algo en tu vida en esta mañana. You do something in your life this morning. Esto no es para la gente que no es nacida de nueva. This is not for new born again Christians. Esto no es para gente que recién se convirtieron. These are not for new people that have been born again. Este mensaje es más para los que se creen maduros. This message is for those who think they are mature. Y se han madurado tanto que están podridos. They've matured so much that they're rotten. Y ni Dios puede cambiar eso. Not even God can change that. Solamente tú puedes cambiarlo. Only you can change it. Con tu fe. With your faith. Hallelujah. Simplemente tienes que bajarte del barco y decir, Señor. All you have to do is get off the boat and say, Lord, ¿a dónde quieres que suba? Where do you want me to get on? ¿A dónde quieres que cambie? Where do you want me to change? ¿A dónde quieres que deje que tú entres? Where do you want me to let you come in? ¿Qué tengo que hacer, Señor? What do I have to do? Hay gente aquí esta mañana. There are people here this morning. Que las cosas están yendo mal en peor. That things are getting from worse to worse. Porque tú estás donde Dios no te quiere que tú estés. Because you're in a place where God doesn't want you to be. Pero yo siento este mensaje tan poderoso esta mañana. I feel this message so powerful this morning. Y a la verdad, hermanos, es un mensaje tan simple. And the truth is, it's a simple message. Pero es lo que Dios quería hoy día. But it's what God wanted for today. Para esta congregación. For this church. Simplemente decirte. Simply to tell you. Jesús quiere venir a tu vida. Jesus wants to come to your life. El Alfa y la Omega. The Alpha and the Omega. El principio y el fin. The beginning and the end. Siento la unción en este lugar, hermano. I feel the anointing in this place. Mientras la iglesia en el mundo entero está predicando otro mensaje. Well, in the church throughout the world they're preaching another message. Mientras le dice a la gente. Well, they tell the people. ¿Quieres tener victoria? Do you want to have victory? Anda al psicólogo. Go to the psychologist. Anda al psiquiatra. Go to the psychiatrist. Yo te digo en esta mañana. I tell you this morning. ¿Estás batallando? Are you battling? ¿Estás necesitado? Are you in need? ¿Estás angustiado? Are you anguished? ¿Estás en medio de algo grande? Are you in the middle of something great? ¿Donde no hay salida? Where there's no way out? Yo te digo que Jesús tiene una salida para ti esta mañana. Jesus has a way out for you. Jesus has a way out for you this morning. Pero vas a tener que dejarlo. But you have to leave him. Tienes que dejarlo. You gotta let him do it. Holy Spirit, move in this place. Hallelujah, 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 hallelujah. Dios te está desafiando, hermano, a hacer algo. God is challenging you to do something this morning. Hay gente que Dios está desafiando. There are people who God is challenging. Ministerialmente. In ministry. Está poniendo algo en tu corazón. He's putting something in your heart. Tú dices, yo estoy cómodo aquí. You say, I'm comfortable here. Estoy cómodo donde estoy. Right where I am. Y yo te digo, no, yo quiero usarte más. God says, I want to use you more. Yo quiero usarte más. I want to use you more. Yo quiero usarte más. I want to use you more. Porque he visto tu corazón para con esa situación, ese ministerio. I've seen your heart towards that ministry. He visto tu integridad. I've seen your integrity. He visto tu carácter. I've seen your character. He visto tu entrega. I've seen your giving. Ahora quiero otro nivel para ti. Now I have another level for you. Ahora es el tiempo. Now is the time.